temperatura exterior es de 300 rads y sigue elevándose. Modular defensa según sea necesario. ¡Frijoles saltarines! ¿En cuánto tiempo estará listo Rhinox? Tal vez en un megaciclo. Recibió una fuerte dosis de ciberveneno. Computadora, proyección basada en información actual. Destrucción del planeta en 28.5 segundos. No es suficiente tiempo. ¡Ratatamba! ¡Optimus! Aquí, Optimus. Ve a la vaina, estás y de inmediato, valeroso líder. Hay algo que tienes que ver. Increíble. Es posible que se eleve. Por supuesto que se elevará, simio. Pero de nada le servirá. Sus sistemas solo responden a mí. Entonces modifícalos para que respondan a mí. Sigue soñando, Capitán Peludo. Computadora, proyección. Destrucción del planeta en 22.5 segundos. Detesto arruinarles la diversión, pero Tarántula no construyó esa cosa para que se eleve al explotar el planeta. Cada una de sus estructuras desconocidas fue diseñada con un propósito específico. Este está ocupado. Podría acercarme lo suficiente para retirarlo. ¿Con qué? ¿Con uno de tus famosos discursos de yo puedo hacerlo? Con la explosión de un transmisor. Bah, tú también volarías en pedazos. Si es la salvación de este planeta, habrá valido la pena. Si no, nada se habrá perdido. De cualquier forma, es la única solución que tenemos ahora. Desátenme, felinos. Tengo algo que hacer. No puedes hacer eso, gran jefe. Yo pilotaré la nave. No, lo haré yo. Estoy en deuda con ese mundo. Lo agradezco, pero solo un piloto tendrá oportunidad de alejarse de la explosión. Es por eso que soy yo quien debe ir. ¿Qué me dices tú, rata trampa? El suicidio no es parte de mis obligaciones. Ni las mías. Preparen autodescarga en la celda del transmisor. 30 nanoclics para alejarme de la nave. ¡Cuenta con ellos!